Aries, para ti estás en un momento cúspide. Vienen cosas grandes e importantes dentro de tu vida laboral, profesional. Es el momento de crecer y debes de comenzar a creerte para que naciste, para triunfar. Vienen revoluciones muy importantes también para ti en el área de pareja. De hecho, es posible que se corten o eliminen relaciones tóxicas. Estás en un buen momento de soltar porque viene mucho éxito y lo que no te deje avanzar, entonces hay que dejarlo a medio camino. Tauro, deja de estar tan a la defensiva y acepta tus errores. Muchas veces tenemos la culpa en cuanto a las cosas que hablamos, decimos, comentamos. Es importante que de aquí en adelante comiences a tener un poquito más consideración al hablar, pues puedes generar problemas en tu entorno o incluso tener enemigos innecesarios. Para ti vienen cambios importantes dentro del trabajo y precisamente todos estos tienen mucho que ver por comentarios negativos que has logrado lanzar. Hay que ser más compasivo a la hora de emitir juicios. Géminis, no veas todo perdido, simplemente hay batallas que has ganado. Aún hay más camino que recorrer. No te preocupes si hay personas que se alejan de tu vida y de tu camino. Esto, créeme, es bueno y muchas veces más va a pasar, pues esto significa que estás desechando personas que ya no van de acuerdo a tu vibración. Prepárate para conocer nuevas personas, nuevo círculo de amistades y esto te va a ayudar a mejorar e incluso te vas a dar cuenta de la envidia que te rodeaba anteriormente en el círculo antiguo. Para ti viene una propuesta interesante de trabajo, así que enhorabuena, a echarle ganas. Cáncer. Es momento de dejar la melancolía a un lado para que puedas ver con claridad tus objetivos. Ya tienes dominadas grandes cosas como el mundo material y laboral. Has llegado hasta donde has querido. Es momento de que disfrutes también de todos esos buenos resultados. Para ti viene una gratificación extra, un dinero extra por tus buenos desempeños laborales. Es importante manejar los temas de pareja con pareja. No involucres a terceras personas, pues esto lo único que ocasionaría serían conflictos en la relación. Leo, tal vez últimamente te has sentido muy privado. Tal vez has tenido conflictos emocionales e incluso te has sentido solo. Pero esto es una transición. Tal vez te sientes incomprendido o no escuchado. Es parte de tu proceso, debes de aceptarlo en estos días, pero debes también encontrar soluciones. Te estás frustrando y eso no es conveniente. Si es favorable para ti cambiar de círculo de amistades, hazlo, créeme, vas a encontrar nuevas respuestas a lo que tanto buscas y deseas. Virgo. Para ti en esta semana vienen grandes oportunidades de asentar trabajo. Para ti es posible que se logre concretar, si trabajas en el medio de contratos, se logre concretar un contrato muy, muy importante para ti, el cual definirá tu futuro profesional. Así que echarle ganas. Para ti en el mundo sentimental, se ve una semana muy sexual, por lo tanto se ven muchas probabilidades de fertilidad. Así que debes de tener cuidado con ello, en caso de que aún no sea tu deseo ser padre de familia. Libra, es el momento de que reevalúes lo que estás dando y lo que estás recibiendo. Allí hay desequilibrios en tu vida. Y esto tiene mucho que ver porque a veces quieres recibir, pero no quieres dar. Es momento de que aportes, aunque sea energéticamente, a tus relaciones
familiares, sentimentales y amistades lo mismo que estás demandando. Esto te va a ayudar a tener un equilibrio, pero sobre todo a evitar conflictos y confusiones como las cuales estás teniendo o incluso los conflictos que pudieras estar teniendo en tu entorno. Para ti, es momento de ponerse las pilas y trabajar, porque últimamente no has aprovechado las oportunidades que se te han brindado. Escorpio, para ti, mi querido Escorpio, es el momento indicado para reencontrarte contigo mismo. Tal vez has tenido muchos altibajos emocionales en estos días y muchas confusiones, indecisiones sobre tu vida material y sentimental. Es momento de que hagas un pequeño viaje, una introspección, para reencontrarte contigo mismo y volver a sentir qué es lo que realmente te motiva, qué es lo que realmente amas y, sobre todo, qué es lo que realmente quieres para tu futuro. Sagitario, para ti se plantea un proyecto importante y esto tiene mucho que ver con los proyectos de vida que quieres hacer o realizar. Para ti en el camino se ven cosas nuevas, incluso ascensos o buenas oportunidades de encontrar trabajo si es que te encuentras sin trabajo. Para ti vienen cambios importantes dentro de la relación de pareja, pues esta se va a regenerar y se van a lograr limar las asperezas acerca de los conflictos que ya había. Capricornio, una puerta abierta te espera. Y esto tiene mucho que ver con un viaje que te va a ayudar a realizar ciertos proyectos o sueños. Este viaje tiene mucho que ver con propuestas laborales, materiales. Un negocio se avecina y este tiene que ver con otras personas. Únicamente debes de ver por tus intereses, ya que las personas podrían llegar a abusar de ti. No seas tan noble. A veces es bueno desconfiar un poco. Acuario, estás en el proceso de tu vida en el cual se van a reflejar dentro de poco buenos resultados de acuerdo a tu paciencia y a tu perseverancia. Recuerda que los sueños se pueden lograr. Sin embargo, para que se logren realizar y materializar, es necesario estar en constante batalla. Es necesario impulsarlos con fuerza, energía y valentía. Pronto vienen cambios muy importantes para ti en el aspecto económico, material, y esto te va a dar mucha estabilidad e incluso mucha tranquilidad espiritual. Piscis, mi querido Piscis, en estos días es conveniente que controles emociones negativas y estas tienen mucho que ver con los apegos sexuales. Los celos pueden generarte controversias e incluso problemas de salud si estos no se saben controlar. Es momento de que sueltes y te liberes de relaciones tóxicas que lo único que hacen es estancar tu energía y cerrarte paso en el amor. Para ti vienen cambios importantes en el mundo laboral, pero también es importante que dejes de ser tan negativo a la hora de hacer las cosas.